creencias varios hechos y descubrimientos de las culturas antiguas. Tienen como referencia también la práctica actual de usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios. En este video nos vamos a referir a la aplicación de justicia penal de los pueblos indígenas de Occidente o del altiplano de nuestro país, toda vez que, si bien existieron culturas amazónicas y orientales con estructura organizativa y normas internas propias, no se tiene antecedentes amplios a este respecto. En este sentido, podemos decir que la fase precolonial del derecho penal se caracterizaba principalmente por la ausencia de documentos escritos, asimismo por la ausencia de una sistémica legal. El Consejo de Autoridades, el Consejo de Maicus, de Jilacatas, Amautas, eran los encargados del culto, pero también eran los encargados y responsables de la implantación de justicia. Tenían como máxima moral la trilogía del Amaqueya, no seas perezoso, el Amayuya, no seas ladrón, y el Amasúa, no seas ladrón, y el Amayuya, no seas mentiroso. La pena tenía doble finalidad. Servía como escarmiento, pero a la vez también servía como intimidación. Por eso las penas eran severas en esta fase precolonial del derecho penal. Veamos cómo fue la fase colonial. En la fase colonial se impuso dos legislaciones, dos clases de legislación. La primera, referida a lo que eran las leyes de Indias de 1680, a través de las cuales se aplicaban sobre los indígenas, y que en el libro séptimo se detalla algunos delitos y sus sanciones, las cuales servían ...1825, no se tenía una legislación nacional propia, por lo que se dispuso, mediante el decreto de 21 de diciembre de 1825, que los tribunales y la administración de justicia se sujetaran a lo que fueron las leyes de España de 1802. Y es que estas normas van a regir y van a normar
el ámbito penal hasta el 18 de julio de 1831, cuando se dicta el primer Código Penal, que fue impulsada por el ministro don Facundo Infante, quien presentó al Congreso Constituyente de 1826 como proyecto de ley el denominado Código Penal Español de 1822, con reformas introducidas por la Comisión Parlamentaria. Este código de 1831, si bien fue vigente, tuvo muchísima crítica por la crueldad que aplicaba la norma, con la que aplicaba la norma, y por ello tuvo una corta duración. Seguimos en la fase republicana. Posteriormente a ello, a 1831, al Código Penal de 1831, entró en vigencia el 3 de octubre del año 1834, el Código Penal de 1834, denominado también el Código Santa Cruz. Varios expertos en la materia lo consideran no solo como el primer Código Penal boliviano, sino también como el primer Código Penal hispanoamericano. Este código, denominado Santa Cruz, contenía 695 artículos. Por otro lado, este Código Penal sigue el principio de legalidad. Da un enfoque subjetivo al delito. La sanción es un castigo ejemplarizador e intimidatorio. Estipuló el ajusticiamiento para los delitos contra la seguridad del Estado, como el asesinato, el parricidio, la traición a la patria. Se impuso la pena de muerte, además que es un código casuístico, por lo tanto, era un código detallado. Entró en vigencia y rigió hasta el año 1973. Sin embargo, de ello, sufrió varias reformas. La Junta de Gobierno, mediante decreto supremo, comisionó a diferentes personas para que en el plazo de 10 meses redacten proyectos de Código Penal. Es así que en el año de 1935, el doctor Julio Salmón presentó su proyecto, que en realidad era una copia del Código Penal argentino de 1821 y tenía muchos defectos. Este proyecto tampoco fue considerado dentro de lo que fue el Parlamento en ese tiempo. Asimismo, tenemos el anteproyecto de Manuel López Rey y Arroyo, que por decreto supremo del 1 de septiembre de 1941,
El gobierno de Enrique Peña Aranda creó una comisión codificadora asesorada por el jurisconsulto Dr. Manuel López Rey y Arroyo, quien presentó su anteproyecto en 1943 y fue aprobado en dicho año como proyecto oficial. Sin embargo, este proyecto corrió la misma suerte de los anteriores proyectos de Código Penal, pues tampoco fue considerado por el Poder Legislativo. Posteriormente, ya en 1962, también surgió un nuevo proyecto de Código Penal, a través del cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, por decreto supremo del 25 de marzo de 1962, creó una comisión codificadora del Código Penal. El anteproyecto pasó a una comisión revisora. Este anteproyecto tenía 365 artículos, pero tampoco entró en vigencia, sino solamente sirvió de base para lo que fue posteriormente, 11 años después, el Código Penal de 1973. Código Penal del 6 de agosto de 1973. Conocido este código como el Código Penal Banzer. Su aprobación fue el 23 de agosto de 1972, pero su vigencia fue desde el 6 de agosto de 1973. Fue redactado por una comisión codificadora de códigos. Se revisó el proyecto de 1962 que habíamos mencionado hace un momento, y prácticamente este código tenía nuevas figuras penales en lo que se refiere a los delitos económicos, delitos contra la familia, introduce las medidas de seguridad, la caja de reparaciones, la libertad condicional, la suspensión condicional de la pena y el perdón judicial, que son figuras jurídicas que actualmente también se encuentran vigentes. Cabe manifestar que frente a este Código Penal de 1973 o Código Banzer, como se lo conocía, hubo una serie de pronunciamientos por parte de los colegios de abogados de los diferentes departamentos del país, pero además también de instituciones profesionales, en sentido de solicitar al gobierno la prórroga de la entrada en vigencia del código. Empero el código siguió su cauce legal y, de acuerdo a los decretos dictados y a la normativa dictada, entró en vigencia el 6 de agosto de 1973. Código Penal del 11 de marzo de 1997. En realidad, más que un nuevo Código Penal, ha sido la modificación más importante que se realizó al Código Penal de 1973. Se ejecutó durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con el sello del jurista René Blattmann como ministro de Justicia. Esta modificación al Código Penal de 1973, realizada en 1997, interpreta la corriente actual del derecho penal moderno, que va a considerar el respeto a los derechos humanos, ratificando la abolición de la prisión corporal por deudas y que la regla es la libertad, siendo la detención la excepción. Asimismo, va a considerar la protección de las garantías individuales, el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Incorpora además nuevas figuras delictivas para luchar contra la impunidad, como el lavado de dinero, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción funcionaria, la lucha contra las organizaciones criminales, y se reemplaza definitivamente la pena de muerte por la condena máxima de 30 años. Ya el código del 73 ya no contemplaba la pena de muerte, sin embargo, quedaba en la duda. Pero en el caso del Código Penal de 1997, en esa modificación, expresamente va a reemplazarla. Este código está actualmente vigente. Sin embargo, ha sufrido también varias reformas parciales.
Entre estas formas parciales que ha sufrido, podemos mencionar a las siguientes. Modificaciones al Código Penal. La Ley 1008 del régimen de la coca y sustancias controladas, que incorpora tipos penales relacionados con el tráfico de sustancias controladas. Otra modificación fue la incorporación de la Ley 04, la lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la investigación de fortunas, denominada también como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, del 31 de marzo del año 2010, que incorpora nuevos tipos penales y endurece las sanciones en otros casos relacionados con los delitos de corrupción pública principalmente. También tenemos a la Ley 348, denominada Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, de fecha 9 de marzo de 2013. Esta ley también va a incorporar nuevos tipos penales. Finalmente, cabe mencionar a la denominada y fallida Cumbre de Justicia que se realizó en la ciudad de Sucre, donde organizaciones sociales propusieron la necesidad de una nueva normativa penal que de alguna manera se plasmó en lo que fue la Ley del Sistema Penal, que sin embargo tampoco entró en vigencia debido a la protesta organizada de sectores médicos principalmente, toda vez que vulneraba el artículo 118, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, provocando penas desproporcionadas o demasiado irracionales. Finalmente, tenemos que mencionar de manera general que el Código Penal vigente actualmente consta de dos libros. En el primer libro tiene 8 títulos y 11 capítulos. En el segundo libro tenemos que decir que consta de 12 títulos y 44 capítulos y una disposición transitoria. Con esto estamos concluyendo este importante tema referido al Código Penal, su desarrollo histórico. En pantallas, como siempre, la bibliografía, la música, el apoyo, y nuevamente invitarles a todos ustedes para que nos hagan el favor y la deferencia de suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.